5 años y la tradición de convocar a autores nacionales, internacionales, bueno, se cumplió una feria híbrida. El país invitado fue Perú y yo tuve la oportunidad de platicar con Alberto Montt, que presentó este libro que se llama Ansiedad en el Grupo Planeta. Y bueno, ustedes me conocen, saben que la ansiedad es un tema importante, claro, casi dominante en mi vida. Yo sé que mucha gente dirá lo mismo. Ay, yo también me identifico porque todos tenemos cierto tipo de ansiedad. Entonces, de veras les recomiendo esto, obviamente como humor para reírse, pero también para decir, ah, esto también le pasa a alguien más. Sí, eso. Bueno. Y entonces, bueno, platiqué con Alberto Montt, esto fue parte de lo que nos dijo. Bueno, estamos aquí con Alberto Montt. Antes que hablar de este libro, cuéntanos un poco los dibujos que hiciste durante la pandemia, sí, el virus, porque nosotros en el programa, no sé si se acuerdan, que pusimos varias de los dibujos de Alberto como para reírnos un poco de la pandemia. ¿Se puede hacer humor incluso de la tragedia? Se puede hacer humor de todo. O sea, el tema no es el problema, el tema es cómo construyes humor alrededor del tema. ¿Y durante la pandemia llegó este personaje ansioso? No, el personaje llegó unos 3 meses antes de la pandemia. Con la pandemia explotó y hubo más material y tal, pero el personaje estaba ahí antes. ¿Y cuántas de tus ansiedades se ven reflejadas aquí? ¿O tomas ansiedades generales de la gente que nos da miedo la sociedad, el tráfico, respirar, el contacto físico? Ya, yo creo que un 99% de esas son mías. ¿Sabes qué? No bebes, ¿verdad? No. ¿Ese es el problema? Yo creo que sí, puede ser, a lo mejor ayuda, o sea, en mi caso me ayuda. No, entonces, ¿sabes qué? Yo creo que mi mayor ansiedad es justamente con el descontrol, entonces no creo que el trago sea la solución. Bueno, no sé, yo tengo otros datos, como dicen aquí en México, no sé quién. Oye, Alberto, ¿qué vienes a hacer aquí a la FIL de Guadalajara? Vengo justamente a presentar el libro, a hacer una firma y un par de encuentros con jóvenes y hay una cosa muy linda que se llama Ecos de la FIL, que te llevan autores a escuelas fuera de Guadalajara a tener contacto con niños y profesores, que es una de las cosas que estoy esperando hacer. Bueno, ahí está parte de la entrevista con Alberto Montt. Por favor, de veras, este es un gran regalo de Navidad para cualquier persona. Es decir, todos se van a identificar en algún momento con alguno de estos personajes. Así que ahí está la recomendación de este martes. ¡Qué chula! Bien, Mariana, me encanta todo lo que nos compartes. Gracias.